Hola, pariente. El coloso con ustedes. Voy de inmediato a la noticia de primavera. Marcelo Tinelli fue coronado como referente de una cultura disfuncional. La legislatura de Buenos Aires coronó a este empresariucho como referente de la cultura argentina. ¿Qué tal? ¿Qué tal? Dejen guitarras, dejen de escribir, se acabaron los poemas, se acabó el talento, chicas, a mostrar el culo. Espanto, ¿no? El fundador de la cultura de la culocracia fue declarado por la legislatura porteña personalidad destacada de la cultura con apoyo del PRO y el partido de Mauricio Macri, el Tanito. Bueno, fue el jueves 11. Bueno, este honor otorgado a este conductor, o no sé cómo llamarlo, que era la contrapartida en un tiempo que fue hermoso, como decía sui generis, cuando Pergolini tenía su programa de televisión, y bueno, pasó a la radio porque Mario le gusta la radio, y Tinelli la peleaba con sus muchachos, ¿no? Era bueno el programa de Pergolini. Es un escupitajo a la memoria de grandes personalidades, talentos, que han sabido construir la denominada cultura argentina. Así lo siento yo, al carajo, Tinelli, la legislatura porteña, Macri, etc. Entonces, se deben estar moviendo en sus tumbas y otros en sus cuevas. Adolfo G. Casares, Jorge Luis Borges, Silvino Campo, Astor Piazzolla, Ernesto Sabato, Julio Cortázar, el polaco Goyeneche, Enrique Santos Discépolo. Nunca se puede aplicar mejor la letra de Cambalache a este delirio. Después Charly García, Miguel Abuelo, Oscar Aray, Jorge Cafrune, Eduardo Falú. Discúlpenme, pero estoy nombrando a los referentes que para mí son importantes en lo que hace a la cultura argentina. Algunos han quedado en total olvido. Inclusive voy a dar una clase en la Universidad del Cine, etcétera, y no saben ni quién es Torres Nilsson, el director más importante del cine argentino, ¿no? Y volvamos a los nombres. A Macedonio Fernández, a Lisandro de la Torre, Joaquín Gómez Vaz, Tita Merelo, Leonardo Fabio, Norma Leandro, Carlos Carela, Juan Bautista Alberdi, Carpani, un pintor de aquello. Y tantos talentos y genialidades que la tierra argentina ha dado. Y la querida China Zorrilla, bueno, mitad argentina, mitad uruguaya, porque la madre era argentina, quizás murió de tristeza por este tema, ¿no? Bueno, que vivan en la gloria. Este don nadie está usurpando un espacio que no le corresponde. Un espacio para el sueño de los elegidos, ¿no? Durante 25 años este mesías inverso logró mantenerse cual aprendiz de brujo en las pantallas de todos los hogares y demás espacios de los argentinos. Y también de Uruguay. Las repetidoras pasan la porquería de Tinelli en Uruguay, con un elevado rating de TV Basura, gracias al aplauso de un pueblo complaciente que le gusta asistir con placer a su exterminio, ¿no? Que se asimila sin dudas a las prácticas denigrantes a la mujer que este pedazo de imbécil practica permanentemente. Le han brindado poder, se hicieron campañas políticas de su programa, como Carlos Menem. Bueno, les tiro un vaticinio. Creo que este en el 2019 va a ser candidato a presidente de la Argentina, y no me equivoco.
Y bueno, es como el Papa, hincha de San Lorenzo, directivo de San Lorenzo, están unidos, ¿no? El Vaticano y el equipo de Boedo. Boedo es donde se encuentra el equipo de los amores de este personaje. Y bien, entonces estamos viviendo una situación de bajas defensas, perfectas para el advenimiento de todo tipo de nostalgias, de obsesión de diferencia. La puerta abierta a fundamentalismos, racismos, mesianismos, de huidas hacia atrás o hacia adelante, pero en definitiva, de 2014 al 2014 no hay variantes. El norte cuál es Jerusalén. La autoría se transforma en autoridad, en estatus. La profanación se vuelve sagrada, el culto y la transgresión de los límites se transforman en una forma de centralidad excéntrica y la realidad se transforma en sujeto del destino mientras el autor es apenas su objeto, el objeto Tinelli. Ah, hay unos buenos temas hoy, ¿eh? Mandé unos buenos temas. Lo vamos a escuchar a García, que no quiere estar tan loco cuando estaba loco, lo prefería loco a como está hoy, pobre, o sea, lo tomó el clan Ortega. Bueno. Entonces, en base a todo lo que estoy diciendo, el escepticismo no previene pariente, como piensa el escéptico, de ver demasiado, sino de tener la vista cansada. ¿No? Si tienen la vista cansada, pónganse Ojotex en los ojos. No, ojo que no existe Ojotex, creo. Son lágrimas artificiales, por las máquinas estas que nos hacen pelota los ojos. Entonces, el desafío sería vivir sin la ficción de los valores, ¿no? No son más allá, sino más acá del bien y del mal, del entusiasmo, la decepción, creencias, nihilismo. Aquí donde todo es cercano, apasionante, doloroso y vivo. Bueno, el coloso está un poco con ira, está de mal humor, así que levanten el ánimo. Mandé unos temas viejos del pop rock de inicios de los 60, un grupo de Animals, otro llamado The Kinks, con un tema llamado Lola, no recuerdo el año, de los 60, de los 60. Un grupo importante, Kings, después se separaron, pero tenían letras con sentido. Este Lola no, ¿no? Hay uno que se llama Summer Wine, de la hija de Frank Sinatra. Hay unos temas bizarritos, pero les va a gustar, ¿eh? No les será indiferente. Champagne and it tastes like Coca-Cola, C-O-L-A, cola. She walked up to me and she asked me to dance. I asked her her name and in a thought-prone voice she said hello. She nearly broke my spine. Oh my Lola,
Y bien, estamos acá en una instancia en la cual esta semana se fue Mujica a Finlandia a intentar comprar o que le vendieran una tercera planta de celulosa gigante. Pero ojo, los finlandeses piensan en el medio ambiente. Bueno, la cosa me parece que no se la quieren vender, así que vendrá sin planta de celulosa. Una periodista muy, muy, muy ácida, sarcástica, muy talentosa, que sabe mucho sobre el medio ambiente, finlandesa, le preguntó por qué no cuidan el territorio en Uruguay. Y dijo, no, confiamos en la tecnología, Mujica, dijo, de los finlandeses. Y las plantas están ubicadas en tierras que no son fértiles y no son aptas para la agricultura y la ganadería. Yo me pregunto, ¿Mujica eso se hace? Porque el departamento de Río Negro es una de las mejores tierras para agricultura de que hay en Uruguay. Y sabe muy bien que la diferencia es grande de las tierras para cría de hacienda o ganadería y para agricultura. Y él dice, no, son tierras inferiores. No, 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 inferiores a la mente de quien en gobiernos colorados o blancos plantaron esos eucaliptus. Tenían que haber sido plantados en Rocha. Ahí sí la tierra es jodida. Todo lo que está pegado al mar y bueno, no da bueno para la piedra, veraneantes, las chicas, el verano, los turistas argentinos. ¿No? Ahí tenían que haber estado los eucaliptus. Donde crece eucaliptus no crece más nada. Extraño todo ese negocio. Lógicamente los argentinos lo habían desechado porque pidieron mucha coima y lo tomó Uruguay. Bueno, temas. Muerte, ya dije, la de China. ¿Qué me pegó? La vi una vez en Edelweiss, en Buenos Aires, en el restaurante. En la calle Libertad entre Corrientes y Lavalle, un restaurante de farándula y de gente de la cultura, y llegó, fue en el año 2008, simpatiquísima, tenía un departamento en la calle Uruguay, en Buenos Aires, Uruguay y Juncal, hablaba de todo y tenía anécdotas para todo. Realmente se perdió una gran actriz. Bueno, quedan sus películas, queda su recuerdo, quedan sus grabaciones. Hago hincapié en China Zorrilla porque fue un puente cultural entre Uruguay y Argentina. Trabajó, llegó a Argentina en el año 71. Trabajó en películas muy emblemáticas, como La Invitación, como La de la Carroza, y tantas películas. Y también se cumplió el aniversario de la muerte del gran Benedetti, poeta si lo subo. Acá tengo un poema de Benedetti, Noche de Sábado. Ya que hay elecciones, voy a dar la impresión de Benedetti de hace décadas. Noche de Sábado, no sé por qué este sábado 27 toda la democracia salió a la calle. Democracia, la buena, la dulce, troglodita, la melosa del crimen, la humilde del garrote. Con todos sus odios salió, con sus cóleras y coleritas, con la carretera de sus Mustangs, con el escote que huele a Chanel y la almita que huele a podrido, con todas sus certezas. Salió, fuerte de hallarse debilucha, linda de encontrarse monstruosa, inerme de saberse armada desde el espín de las tardientes. Con sus mejores armas salió, con su calumnia calibre 38, sus soplones de mira telescópica, sus Padre Nuestros de repetición, sus vituperios de aire comprimido, con sus miedos blindados, salió. Con su frágil coraje del carajo, su temblor hecho lata, su mirada de fugitivo asomándose, su
su alarido de poder o perpetuo socorro. Toda la democracia salió a la calle. ¿Hasta dónde? ¿Dónde irán hasta la mitad de la muerte en que se mata o hasta la otra mitad en que se muere? Hasta el fin, hasta el vértigo, hasta el fin. O reculando traicionados, reculando traidores, policías. Sí, Tupamaros no. Reculando hasta allí. Y San José reculando hasta allí. Y Onofre mandará un tema ahora, ¿no? Porque es largo el poema. God.
¿Dónde vienen? ¿Será caso de inteligencia y enlace? ¿Será caso de Panamá? ¿Será tal vez de la embajada? ¿De dónde vienen tan encantadoramente foráneos? ¿De dónde vienen tan inquisidoramente foráneos? ¿De dónde con ese fascismo triste? Policía sí, Tupamaro no. ¿De dónde, mi Dios, con ese pánico agresivo? ¿De dónde, mi Dios, con esa mueca? ¿De dónde, mierda? Toda la democracia salió a la calle. Los verdugos salieron. Policía sí, Tupamaro no. Con su cadalso de bolsillo, su guillotina de acero inoxidable, su carabina de Ambrosio y sus obuses, sus helicópteros bisabuelos que democráticamente explotan. Los verdugos salieron a verduguear, naturalmente es una clase teórica, porque en las clases teórico-prácticas los verdugos pueden ser verdugueados. Los verdugos salieron a abrazarse, los gallinacios jorean, los bancos celos, los pachecones, los aldunates son tan tímidos que cuando abrazan miran a la izquierda. La caravana es un largo ruido autorizado por el gobierno, quizá el único sepelio estrepitoso porque el muerto no llegó todavía. Pero los carcamales pichones miran a los carcamales gordos, pudrísimos, con un tibio rencor de huerfanitos. Nadie vio juntos tantos demócratas desde que Atila asoló las Galias. También el pueblo jura futuro, de huello por experiencia, salvajes tengan paciencia, consigna indolora que no viene precisamente de los bien educados guerrilleros de Ogaño, sino de las huestes del mismísimo Aparicio, ese que citan Wilson y Titito. Agarrondo no porque están callados, toda la democracia salió a la calle con sus adictos y drogadictos, con sus borrachos y exministros, sus bagalleros y sus tiras, sus forasteros y forajidos. Los patriotas agitan banderas que por supuesto son brasileñas. Oh, señor Bordaberry, fala portugués. George, speak English. Danilo, speak Deutsch. Nosotros escuchamos a la orientala. Seguí el que calla no otorga. Democracia la buena, la dulce troglodita, la melosa del crimen, la humilde del garrote. Aquí el que calla, policía sí no otorga. 30 de noviembre de 1971. Mario Benedetti, poeta para el recuerdo. Qué poema, ¿no? ¿Quién escribe un poema así hoy? ¿Quién se anima a escribir un poema así hoy? En plena democracia, sin garrote, pero con ausencia de libertad de expresión. Ah, hay libertad de expresión, perdón. En los grandes medios hay libertad de expresión. Por aquí los insumisos, por allá los rebeldes, por allá los que se abren las nalgas, y por allá el periodista que sale como por tubo a decir las pelotudeces que las corporaciones mandan. Claro, esto que yo estoy hablando en Radio Cuervo, que ojalá, ojalá pueda mantenerse en su línea de libertad de expresión, donde todos tienen su voz. Porque como las ideologías han muerto, las derechas e izquierdas son fórmulas. Bien, pariente, tú piensas que eres libre, pariente. Meditan. No entres en ira hacia el coloso, como un oyente el otro día
Decía, pero Tabaré, y Tabaré se abrazará a los finlandeses, a Soros, a Rockefeller, ¿o no? Entonces subirá un caballo como Artigas y marchará contra las transnacionales. Quizás se le va el jopo, y sin jopo Tabaré no es Tabaré. Yo creo que si el jopo o se le caía el pelo a Tabaré, no hacía campaña. Pariente, lo digo en serio, no lo estoy diciendo en broma. Sí, acá se ríen. No me abuchen. Bueno, el que está escuchando, que tenga un poco de humor, porque sin humor la vida dura poco, o dura mucho y con una úlcera tremenda. No vomiten sangre, vomiten verdades. Entonces todo es más ligero. Y sobre todo ahora que viene el tiempito más calentito, llega la primavera. Y recuerdo un 17 de septiembre del año 2005, estaba en Punta Gorda, Montevideo, intentando terminar un documental sobre el tema Pasteras. No quería olvidarme de 17 de septiembre de 2005. Busquen en Google Eduardo Sanguinetti desaparecido en democracia. La agencia de WordPress relata el hecho. Cerca de 14 efectivos policiales sin orden de allanamiento en el lugar donde yo estaba viviendo con un hijo mío, muy pequeño, que aún hoy no lo olvida, y con una pareja de apellido Brum, intentaron entrar. Fue tremendo. Estaban buscando un material que no estaba, que era la filmación del documental de Planta de Celulosa con el Río de la Plata. Ni en Argentina ni en Uruguay se vi, jamás tuvo lugar. Fue un atropello a lo que se denominan derechos humanos. No había orden judicial de ningún tipo. En Estado de Derecho, gobierno de Tabaré. Era un gobierno de izquierda para toda la gente de Carrasco. Una señora burguesa de Carrasco me dijo, pero ¿habrá reforma agraria? Yo, no te preocupes, hay que tener pelota para eso. Bien, me tuve que ir esa noche de Montevideo. El embajador argentino Patiño Mayer no atendió el teléfono. El cónsul Carlos Chamiak sí atendió el teléfono. Dijo que me vaya de Montevideo por las dudas. A los minutos, cuando se retiró inmediatamente la policía, porque no había orden de allanamiento, llegó un patrullero diciéndome que podía erradicar una denuncia. El colmo del cinismo. Tienen humor estos uniformados. Nunca me agradaron, tengo que decirlo, ¿no? Ni en periodo de paz, ni de guerra, ni mucho menos. En periodo de guerra no son demasiado valientes. Son valientes con los desarmados. Bueno, y me voy al Hotel Radisson, caminando, porque parece que había orden de que ningún taxi me levantara, con mi hijo y con la Brum, y me salva Alan Parson. Recuerden, septiembre de 2005, 17 sábado, 21 horas, había tocado esa noche. Cuando entra, nos conocimos en una productora en Londres. Dice, Sanguinetti, me vio cara de pocos amigos, y muy pálido y con heridas, y me facilitó su auto con el que pude salir de Uruguay. Por supuesto, la semana estaba de vuelta pidiendo la cabeza del ministro del Interior, de quien carajo sea, porque mi indignación hasta el día de hoy continúa. Nunca se aclaró. Duermo el sueño de los héroes en Cancillería Argentina, en asuntos de argentinos en el exterior, creo que ese es el sector. Al cónsul lo sacaron de sus cargos al otro día, esa misma noche. El único diario que dio la noticia y que lo relató, y la única radio que también lo hizo y me dio la posibilidad de dar con micrófono a larga distancia, es Radio Centenario. Agradezco a Radio Centenario las tres entrevistas de muchas
muchas horas que me han dado. Y al diario La República, en aquel momento dirigida por el doctor Federico Fasano, que dio el espacio a esta noticia. El diario de la dictadura, la prensa negra uruguaya, El País, se negó. Muy bien, La República está. Lo pueden buscar en internet. En internet está todo. Eduardo Sanguinetti, desapareció en democracia, etcétera, etcétera, etcétera. Radio Centenario. Eduardo Sanguinetti, Radio Centenario. Ahí se van a enterar de todo. Todo, todo. Los reportajes que nos hacían Radio Centenario, no sé si Vázquez, un tal Churi, que no recuerdo. Bueno, antes estaban en Voz, ahora están digitalizados, en Palabra. Bueno, no sabemos, todo lo que hace el hombre contamina, lógicamente. El tema medio ambiente me ha preocupado siempre. Por lo tanto, deviene hablar muy poquito del tema Soros. Un personaje que tiene acciones en yacimientos petrolíferos fiscales argentinos, tiene un porcentaje mínimo en este momento, tiene intereses en Argentina muy grandes. En Uruguay no estoy seguro, pero se reunió con Mujica en la visita de Mujica a Estados Unidos por el tema de ley de cannabis, luego del Congreso de Viena sobre cannabis también. Todo es muy extraño, todo es muy sombrío, todo es entre gallos y medias noches. En definitiva, la comunidad no sabe nada y aplaude. Y de pronto, Onofre está denso. Scherzo, leggero, vivace, manda un tema. Climb so high, I never wanna die. Born
ríen satisfechos al haber comprado sus derechos. Bronca cuando se hacen moralistas y entran a correr a los artistas. Bronca cuando a plena luz del día sacan a pasear su hipocresía. Bronca de la brava de la mía, bronca que se puede recitar. Para los que toman lo que es nuestro con el guante de disimular, para el que maneja los violines de la marioneta universal, para el que ha marcado la baraja y recibe siempre la mejor. Con el as de espadas nos domina y con el de bastos entra a dar y dar y dar. ¡En marcha! Matan con descaro, pero nunca nada queda claro. Bronca porque roba el asaltante, pero también roba el comerciante. Bronca porque está prohibido todo, hasta lo que haré de cualquier modo. Bronca porque no se paga fianza si no se encarcela en la esperanza. Los que mandan tienen este mundo repodrido y dividido en dos, culpa de su afán de conquistarse por la fuerza o por la explotación. Bronca pues entonces cuando quieren que me corte el pelo sin razón. Es mejor tener el pelo libre que la libertad con fijador. ¡Marcha! No puedo ver tanto desastre organizado sin responder. La bronca. De bronca, de bronca. Bronca sin fusiles y sin bombas, bronca con los dos dedos en B. Bronca que también es esperanza, marcha de la bronca y de la fe. Maleable y emocionante pariente, cargado de esperanzas y miedos, es lo que se ha negado y se niega a tantos jóvenes, muchachos, muchachas, gurises, empeñados en habitar la única sociedad viable, respetable y legítima que aparece en el horizonte, que arde en llamas, ¿no? Pero pareciera que es solo un espejismo, son tendencias, será una selfie, porque aunque es la única sociedad lícita, lícita de signos de interrogación, les está vedada la entrada, si no siguen tal o cierta tendencia, aunque es la única existente, los rechaza. Rechaza a esos millones de jóvenes que quieren pertenecer, aunque es la única comunidad que los rodea, pero les resulta inaccesible si no cumplen con algunos requisitos, tal marca, tal zapatilla, tal championes. Yo soy argentino, digo zapatillas, son championes, lo sé, en Uruguay. Eso
una paradoja, estas son las paradojas de una sociedad basada en el desempleo, en el tener, y el mercado laboral está menguado. Y si existe, son explotadores. Y estas paradojas saltan a la vista de los pueblos, que no se exacerba, que no se calientan demasiado, porque siguen aplaudiendo a los mismos. Creo que habría que cambiar algunas cosas, ¿no? Porque si para la mayoría es difícil, para muchos casi imposible acceder a trabajos rentables, para los jóvenes, idea de la juventud de las zonas más carenciadas, tienen ninguna posibilidad de conquistar alguna vez ese derecho. Y el fenómeno es siempre el mismo. Es una forma de supervivencia que parece que ya está reglamentada, que es una ley. Para esos jóvenes condenados de antemano, fusionados con ese desastre, no tienen solución ni límites, ni siquiera tienen una pequeña instancia ilusoria. Toda una red estrechamente tramada, casi una tradición, les impide adquirir los medios legales de vida, así como la correspondiente razón para vivir, no al margen, sino en el centro de la ruta, ¿no? De la autobahn, de la Starway. ¡Ja! Starway. Porque son marginales por su condición, definidos geográficamente antes de nacer. Son réprobos de entrada, son los excluidos por excelencia. Y por algo habitan esos sitios que por la policía son concebidos como guetos, ¿no? Jodido el tema, ¿no? Los guetos de la juventud. Si se levantaran todos, tienen el poder al toque. ¿Levantarse ante qué? Ante esta injusticia. La democracia no es el gobierno de la mayoría. ¿Por qué hay guetos de gente sin trabajo y sin perspectivas de vida? Sus uñas indican una de estas tierras de nadie consideradas pariente, sobre todo según nuestros criterios sociales. Bueno, los míos no lo son, en el video. Nuestros, pero no tengo nada que hacer. O sea, son tierras de ningún hombre, de ninguna mujer. Son la tierra de los que no son hombres o los que no son las mujeres. Tierras que parecen científicamente diseñadas para marchitarse en ellas. Son terrenos baldíos, albañales. La mierda, ¿hasta qué punto hemos llegado? Año 2014, las cruzadas vuelven. Recuérdenlo, Pacto Vaticano, sionismo. Esos jóvenes dicen que no representan a la juventud estudiosa que acude a las universidades, lo dicen desde Carrasco, Punta Gorda, Pocitos, donde viven los inútiles, los parásitos, las lacras, los que llegarán a ser como el gran Luisito enano en la calle, a la calle, la calle. Y luego llegarán adultos, luego viejos, y sus vidas se lo permiten, porque también tienen que cargar, como todo ser humano, con el peso del porvenir, incluida la salud, que iría a menguar. Pero es un porvenir vacío, del cual se ha suprimido sistemáticamente todo lo que la sociedad contiene de positivo, o se considera como tal. ¿Qué mierda pueden esperar del porvenir? ¿Cómo será su vejez si llegaran a ella? ¿Se lo preguntan? Porque nadie se pregunta nada, todos viven a mil, ¿no? Moda primavera-verano, preparar Uruguay natural para que lleguen los peores argentinos a hacer mierda todo, con todo el puterío de Punta del Este. Hablamos de eso el otro día. Y acá hay una relación directa con lo que sería la injusticia, ¿no? Y la desigualdad
Flagrante, esa palabra no la tiene, ¿no? Desigualdad flagrante, pariente. Injusticia, pariente. Y sin que los afectados sean responsables de ello, ni de su situación. ¿No lo ven a diario eso? ¿No lo saben? Leanlo, la parte de la sección justicia, policiales de los diarios. Siempre de los pobres, cuando se comete un delito, dan el nombre, apellido, el número de zapatos que usan, de championes o lo que carajo sea. Cuando de pronto agarran a alguien de Carrasco, no dan nombre, cara, nada. Todo en silencio para que se haga rápido el juzgado. Suena flamenco, ¿no? Estoy chasqueando los dedos. O sea, sus límites estaban impuestos antes de nacer. Viene impreso en el ADN, no lo olviden. Y los corolarios de ese nacimiento estaban previstos como otras tantas negativas. Postergaciones más o menos vinculadas con la indiferencia de los acomodados. La sociedad suele despertar de su indiferencia aterrada, escandalizada, y dicen, ¡ah! ¡Oh! A la baja, a la baja las pelotas, bajate la bombacha, hija de puta. Ellos no se integran, ellos no aceptan esa situación con la humildad que cabría esperar. Algunos resisten. Y resisten como pueden. Como pueden, no como quieren. Algunos transgrediendo el sistema que los ha marginado y los encerró en la exclusión. ¿Y qué carajo espera el sistema? ¿Que le ves el culo? Como un argentino, un chanta, un enano, un tal Babi, que dice a los de la Villa de Buenos Aires, vayan a ganarse su casa, hijos de puta, vuelvan a su tierra, porque en Buenos Aires hay muchos habitantes de países hermanos, con su trabajo y viviendo como pueden, no como quieran. Pues les prometieron una casa, un trabajo, y son explotados. Y este sale de la radio. Yo le preguntaría con qué se compró el Porsche, ese Porsche que tiene. O lo habrá cambiado por un BMW o un Rolls Royce. No tendrá chofer ahora o la casa que tiene. ¿Con qué carajo lo compró? ¿Trabajando en la radio? Con esa voz siniestra, de escuerzo. Escuerzo, tiene cara de escuerzo. Sí. Ni siquiera de sapo, ni siquiera de sapo. Y además, cuando dicen hay que buscar la integración, ¿integrarse a qué? A la miseria, a más desempleo, a cobrar 3.000 pesos. La canasta básica, dicen, para vivir con el alquiler 2 son 60.000 pesos, cobran 4.000 pesos, 6.000 pesos. Un profesor de la universidad 18 mil pesos después de una carrera. El rector de la universidad 28 mil pesos. ¿Cuánto cobra un legislador más todas las prebendas? Cerca de 150 mil, 200 mil pesos, ¿no? ¿Para qué? ¿Qué carajo hacen? Yo cerraría el Parlamento, dejaría un grupo colegiado de ancianos sabios y como asesores, ¿no? Pues en definitiva, Uruguay es un país que se manejaría solo. Tiene 3 millones y tantos de habitantes hace 30 años, algo ocurre, ¿no? La gente joven se va a Canarias, Australia, Canadá, Estados Unidos. Y el que se va no hubo. Perdón, Argentina. En Argentina hay como 800.000 uruguayos viviendo. Los motores de los buquebuses se están preparando para el voto. Pero ¿cómo pueden darle a semejante atorrante como López Mena el placer para que cruce a los uruguayos a votar al Frente Amplio, si ya no vive en la realidad uruguaya? El uruguayo que vive fuera tendría que volver a la tierra y llevar a cabo una épica.
aunque el futuro no tenga perspectivas, integrándose a los que menos tienen, ayudando a los que menos tienen, en lugar de llenarse la boca de tanta palabra, igualdad, solidaridad, fraternidad. La Revolución Francesa le hicieron los que nada tenían. Fue una revolución burguesa, de todos modos, pero no tenían nada. Sin embargo, se integraron. Bueno, lógicamente después la banca Rothschild les hizo todo, el sionismo. Pero ¿a qué grupo marginado o qué grado de pobreza, qué clase de penurias, qué señales de desprecio le dedican a toda esta gente? ¿Integrarse a qué? ¿A jerarquías que lo relegan a la entrada, al origen? ¿Condenan al nivel más humillante sin darle jamás la posibilidad de mostrar sus aptitudes? Porque tienen sus aptitudes y su actitud de ofrecerse al trabajo íntegro, cosa que el parásito burgués, oligarca, terrateniente nunca lo tuvo ni lo tendrá. Mientras en una noche, en una comida, un grupo de hijos de puta de Carrasco gastan lo que gana toda una familia por mes, y bueno, no me hablen de izquierda, ¿no? ¿Integrarse al orden que niega de oficio todo derecho al respeto? Al respeto. Porque no hay respeto. Y en el respeto está incluida la educación que deben recibir del hogar. Y me refiero a los parásitos, burgueses, oligarcas, terratenientes, que no son educados. Son prepotentes, soberbios. Sé de qué hablo. El coloso lo sabe. Los he visto y confrontado con ellos. Y bajaron el lomo ante el coloso. El coloso impuso criterio. Vaya, si impuso criterio. ¿Eh? Impuso criterio con sus mujeres también, ¿no? Que acudían los tajos sonrientes a la presencia del coloso. Y bueno, los humildes, los pobres son indeseables a priori. O sea, están colocados de entrada allí donde reina la ausencia, la expropiación. Aquellos cuya juventud transcurre impotente en esa trampa que se llama sociedad, comunidad, son conscientes de ellos y prefieren no visualizar la continuación de sus vidas. Y la pregunta, che, ¿cómo te ves dentro de 10 años? Y el otro le puede responder, y mirá, no me veo ni siquiera el próximo fin de semana. Ja, 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 atroz. ¿Ustedes se imaginan? Y algunos creo que se imaginan lo que es experimentar la morosidad de jornadas de los que no tienen derecho a nada, de los que tienen que caminar 8, 10 kilómetros porque no tienen para el boleto, y vivir eso que constituye la vida, experimentada al mismo tiempo de los parásitos que sí tienen. Y no hablo como resentido, hablo simplemente desde lo que se denomina sentido común, que se estudia como materia en las universidades, en ciencias de la comunicación, en filosofía, en general, sobre todo en la Universidad Católica, ¿no? Porque los católicos son solidarios, efectúan donación de lo que ya no les sirve, ¿no? De los restos, como tener un perro y tirarle lo que sobró del asado. ¿Y por qué hay que soportar eso? Me imagino se lo habrán planteado, ¿no? Bueno, por ninguna razón. O ser considerado, ¿no? No solo carentes de todo valor, sino directamente inexistentes con respecto a los valores transmitidos. En fin, ¿quién carajo se puede asombrar de lo que estoy diciendo si lo que estoy diciendo es lo que ocurre hace siglos? Pero hoy, con todas las redes, con todo lo que está a mano, sigue ocurriendo. Nada ha cambiado, solamente que se
Se viaja más veloz para el que tiene automóvil, o que puede pagar un avión, o que puede comer todos los días, así está mejor nutrido, o que puede darse el lujo de ir a un gimnasio, o jugar al tenis en el lawn tennis de Carrasco. Lindas, bonitas niñas, ¿no? Que sonrían, tienen tiempo para cuidar esas pieles sedosas, ¿no? ¿Y por qué se enojan? Pues algunos estarán enojados. ¿Pertenecen a ellos? Si ni los quieren. La opinión pública. Cuando hablan los medios de la oligarquía, de los terrientes de la opinión pública es la opinión del dueño del medio. Pues si hubiera opinión pública y micrófono en la mayoría de la población, dirían algo similar a lo que estoy diciendo yo. Pero como son pobres, no la acercan al micrófono. Se aprovechan además de cierta ingenuidad que tienen los humildes, que no la tiene el oligarca o el terrateniente porque tiene horas de ocio para meditar qué chamullo, qué negociado harán, ¿no? Porque los prejuicios son muy fuertes, parientes, y están tan difundidos que se declara a estos gurises y gurisas culpables de habitar esas zonas inclusive. Las dificultades para conseguir trabajo, e insisto en este tema, se multiplican cuando revelan algún domicilio fijo. No se trata de hacerse el ángel o negar la delincuencia y la criminalidad, sino de observar el autismo que reina en los dos bandos, el de los relegados y el de quienes los relegan y explotan, y la inseguridad. ¿Qué es la inseguridad? ¿Inseguridad para quiénes? Por los que están al margen, ya están inseguros. Inseguridad para los de siempre, ¿no? Oligarquía, terratenientes, burgueses. Reconozcamos que cada cual es culpable de lo que hace en su situación. Pero ellos no se metieron en esa situación. No la crearon, ni menos aún la escogieron. No fueron los arquitectos de esos sitios ni los responsables de haberlos proyectado, o aprobado, o encargado, ni permitido. No. Son los déspotas, la oligarquía parásita, terratenientes que inventaron el desempleo y erradicaron el trabajo, que tanta falta hace y bien remunerado a ellos como a sus familias, porque también tienen familia, también tienen hijos, sus mujeres paren. Son solo los que sufren los peores castigos por no tenerlo. Y los estragos que causa la existencia de esos muchachos, gurises, muchachas, gurisas, son muy visibles, demasiado visibles. Y su existencia es una pesadilla interminable a los ojos de una comunidad, a los ojos de un gobierno, a los ojos de funcionarios, a los ojos de los empresarios hijos de puta, producida por una sociedad o un sistema organizado que los excluye. Pero el cinismo devuelve el rencor contra aquellos a quienes oprime. Entonces se les reprocha que reaccionen, ataquen, en verdad a pesar de la delincuencia, pero también a causa de ella. Se encuentran en estado de debilidad absoluta, aislados, obligados a conformarse, no se dan cuenta, parientes, sino a consentir, porque a veces también tienen temor, tienen miedo. Si son parias, sus reacciones son propias de animales enjaulados, que están vencidos de antemano y lo saben. Y los que hacen rock and roll, y los que están al margen tienen que cantar de esto y sobre esto. Sucedió en el inicio. Hoy no, hoy trabajan para el sistema. Todos,
que no me hablen del pelotudo Indio Solari, ¿no? Que empezó siendo un marginal, era un sociólogo, tipo muy inteligente, que sale en la tapa de la Rolling Stone. ¿Saben a quién pertenece la Rolling Stone en Argentina? Al diario La Nación, el mismo que puede ser El País acá en Uruguay. El Indio Solari no tiene que dar una entrevista a ningún medio, a Radio El Cuervo, o algún pariente de Radio El Cuervo, que los hay. Pues si no, es funcional. Y el Indio Solari es muy inteligente, lo sabe. Yo entro en un ciber y me encuentro a un pibe escuchando, a un gurí escuchando, perdón que diga pibe, no sé si dice pibe, escuchando y cantando las canciones, se las conocen todas, y yo le pregunto, ¿pero por qué cantar la canción? Dice, si es un burgués, y vive como un burgués en la calle Tames en Buenos Aires, tiene un departamentito. Está bien que tenga el departamentito, porque no se las puede imaginar que canta la mayoría. No, la mantiene anestesiada, y debe recibir su buen sueldo para hacerlo. A mí nunca me gustó, aclaro, ni Los Redondos, ni Compro Luca, me gusta León Gieco, aunque vive en un gran piso de 800 metros cuadrados y tenga un buen Volvo, pero tengo que admitir que me agrada lo que canta. Es un buen representante. ¡Pah! Podría haber un tema de Gieco, hoy no sé si hay un tema de Gieco, hay un tema que me gusta mucho, un tema de amor, que era de la Bersuit, del pelado que vive acá en Uruguay. No le creo un carajo, lo conocí demasiado. Cuando estaban a ver si, cómo se pelearon. Entonces estas gurisas, al no tener trabajo, al no tener futuro, quizás al tener vocación, pero no poder realizarlo, cristalizarlo, y lo saben con certeza, van perdiendo energías y fuerzas, van mutando. Porque un dolor subterráneo les provoca rabia, mucha rabia, pariente. Rabia, y la rabia lleva a un estado de inquietud. Que es inútil cuando no hay esperanza. Es inútil cuando no hay esperanzas, cuando el futuro es igual al presente, cuando los proyectos no se legitiman y cuando el presente es la edad más avanzada a la que se puede llegar. Es jodido, linda frase, ¿no? El presente es la edad más avanzada a la que se puede llegar. ¿Cuántos años cumpliste? No sé, hoy, mañana, tomorrow, never know. Tomorrow never know. I read the news today, oh boy. A Day in a Life, Beatles, Sgt. Pepper. Uno de los mejores temas de la historia del rock. Temazo. De Lennon, por supuesto, ¿no? La primera canción está escrita cuando nuestro comandante en jefe leyó la carta de despedida del Che. Aquí se queda la clara, la entrañable transparencia de tu querida presencia, comandante Che Guevara. Tu mano gloriosa y sobre la historia dispara cuando todo Santa Clara se despierta para verte. Aquí se queda la clara, la entrada.
entrañable transparencia de tu querida presencia, comandante Che Guevara. Vienes quemando la brisa con soles de primavera para plantar la bandera con la luz de tu sonrisa. Aquí se queda la clara la entrañable transparencia de tu querida presencia, comandante Che Guevara. Esperan la firmeza de tu brazo libertario. Aquí se queda la clara la entrañable transparencia de tu querida presencia, comandante Che Guevara. Seguiremos adelante, como junto a ti seguimos y con Fidel te decimos hasta siempre, comandante. Aquí se queda la clara la entrañable transparencia de tu querida presencia, comandante Che Guevara. Strawberries, cherries, and an angel's kiss in spring. My summer wine is really made from all these things. I walked in town on silver spurs that jingled too, a song that I had only sang to just a few. She saw my silver spurs and said, let's pass some time, and I will give to you summer wine. Summer wine. Strawberries, cherries, and an angel's kiss in spring. My summer wine is really made from all these things. Take off your silver spurs and help me pass the time, and I will give to you summer wine. My eyes grew heavy and my lips, they could not speak. I tried to get up, but I couldn't find my feet. She reassured me with an unfamiliar line, and then she gave to me more summer wine. Summer wine. Strawberries, cherries, and an angel's kiss in spring. My summer wine is really made from all these things. Take off your silver spurs and help me pass the time, and I will give to you summer wine.
summer wine. When I woke up, the sun was shining in my eyes. My silver spurs were gone, my head fell twice its size. She took my silver spurs, a dollar and a dime, and left me craving for more summer wine. Oh, summer wine. Strawberries, cherries, and an angel's kiss in spring. My summer wine is really made from all these things. Take off those silver spurs, help me pass the time, and I will give to you my summer wine. Oh, summer. Lennon, pobre Lennon. Si viviera Lennon, ¿no? Lo fusilaron. Y jodía para el sistema. Como Guevara, ¿no? Ernesto Che Guevara. Ernesto Che Guevara. Qué personaje. Voy a hablar de él ahora. El rock nacional, como se llamaba el argentino, como pueden decir los Fatorrusos con los Shakers en Uruguay, nace de cierta burguesía, ¿no? De hijos de cierta burguesía. No nace de las raíces mismas del pueblo, el rock importado. Inclusive se cantaba en inglés en el inicio, en esta zona del Río de la Plata. Luego comienzan a hacerse letras en castellano. Y de eso no sé un poco. En Argentina un grupo que se llamó Los Gatos, con La Balsa. Estoy muy solo y triste acá en este mundo abandonado. Bueno, bien. Manal, cantaba el baterista Javier Martínez, que creo que vive todavía. Gran personaje y muy buen jazzero, jazzista. De Nueva Orleans. Ganó un Guinness por ser el hombre que más tocó batería durante días. Está en el libro Guinness, una cosa por el estilo. Después estaba Pedro y Pablo, el de la Marcha de la Bronca. Y Yo vivo en una ciudad, el otro tema de Pedro y Pablo. Bueno, y así, hasta que llega Sui Generis, que forma parte de otra burguesía. Una burguesía que no era tan bien. ¿A qué me refiero? O sea, eran de barrios de más adentro de Buenos Aires, eran de Caballito. Compañeros de colegio, Sui Generis, Charlie García, Nito Mestre. Linda voz, Nito Mestre, lindos paisajes de voz. Y las letras de García, geniales de Sui Generis. Que cumplieron un ciclo. Se separan. Por otro lado ya venían grupos como los que armaba Papo. Muy bueno en su inicio. Muy buen blusero. Después se fue al carajo. Y después se fueron aburguesando, cosa que a mí me molesta un poco, en sus maneras, sus modos, etcétera, ¿no? Por ejemplo, Charlie García conoce Punta del Este después de sacar No quiero estar tan loco, iba a estar más loco, porque llegó a Punta del Este en el año 81, 82. Y bueno, se juntó con las nenas que iban a buscarlo. No porque era lindo, sino porque era Charlie García y venía bien encamarse con Charlie García. Por otro lado estaban los Abuelos de la Nada con Miguel Abuelo, personaje de aquellos. Ahí empieza este Andresito Calamaro, Basta Rica, Virus por otro lado, que eran unos grandes de La Plata, Soda Stereo, que empieza en Cemento,
o en Café Einstein, perdón, primero, que a Luca, repito, no le gustaba nada. A mí tampoco me gustó Soda Stereo nunca, tengo que admitirlo. Discúlpenme, perdón. Y toma mucho envío en ese rock nacional luego de la, en la dictadura, en Guerra de Malvinas, porque no se podía pasar música en inglés. Entonces el borracho, el dictador Galtieri, lo llama a todos y todos van. Los únicos que no fueron fue el grupo Virus, los hermanos Moura, que no quisieron reunirse con el dictador. El resto fue porque hacían ganancias, se estaban cagando de hambre. Y bueno, vino el gran show por Malvinas, etcétera. Nadie sabe dónde fue a parar los fondos. Pero curiosamente, vuelvo al origen, nace en los hijos de la burguesía, en los que se rebelan a la condición de sus padres. Después terminan siendo como sus padres, muchos. Muchos no. Pedro y Pablo no. De ahí Marcha de la Bronca. Y quiero hablar de Ernesto Guevara, conocido como el Che Guevara, con mucho mérito para alcanzar la categoría de mito, a pesar de que aún hoy en Argentina se lo discuta, ¿verdad, pariente? Se lo discute. Entró en la historia como una tempestad, renunció a todo. Un real idealista, un romántico, un hombre talentoso, un hombre valiente, con coraje, un hombre de acción, un revolucionario. Cuando él se retira de Cuba, había vuelto del Congo de preparar tropas para la guerrilla de la liberación de los pueblos colonizados de África, renuncia a todos sus puestos en Cuba, y paso a hablar las palabras de Guevara, que son las siguientes: hago formal renuncia de mis cargos en la dirección del partido, de mi puesto de ministro, de mi grado de comandante, de mi condición de cubano. Nada legal me ata a Cuba, solo lazos de otra clase que no se pueden romper como los nombramientos. Haciendo un recuerdo de mi vida pasada, creo haber trabajado con suficiente honradez y dedicación para consolidar el triunfo revolucionario. Mi única falta de alguna gravedad es no haber confiado más en ti. Va dirigida a Castro esta misiva. Desde los primeros momentos de Sierra Maestra, y de no haber comprendido con suficiente celeridad tus cualidades de conductor y de revolucionario. He vivido días magníficos y sentí a tu lado el orgullo de pertenecer a nuestro pueblo en los días luminosos y tristes de la crisis del Caribe. Pocas veces brilló más alto un estadista que en estos días. Me enorgullezco también de haberte seguido sin vacilaciones, identificado con tu manera de pensar y de ver y apreciar los peligros y los principios. Otras tierras del mundo reclaman el concurso de mis modestos esfuerzos. Yo puedo hacer lo que te está negado por tu responsabilidad al frente de Cuba, y llegó la hora de separarnos. Sépase que lo hago con una mezcla de alegría y dolor. Aquí dejo lo más puro de mis esperanzas de constructor y lo más querido entre mis seres queridos, y dejo un pueblo que me admitió como un hijo. Eso al hacer una parte de mi espíritu, en los nuevos campos de batalla llevaré la fe que me inculcaste, el espíritu revolucionario de mi pueblo, la sensación de cumplir con el más sagrado de los deberes, luchar contra el imperialismo donde quiera que esté. Esto reconforta y cura con creces cualquier desgarradura. Digo una vez más que libero a Cuba de cualquier responsabilidad salvo la que emane de su ejemplo, que si me llega la hora definitiva bajo otros cielos, mi último pensamiento será para este pueblo y especialmente para ti, que te doy las gracias por tus enseñanzas y tu ejemplo, que traté de ser fiel hasta las últimas consecuencias de mis actos, que he estado identificado siempre con la política exterior de nuestra revolución y lo sigo estando, que en donde quiera que mi padre
sentiré la responsabilidad de ser revolucionario cubano y como tal actuaré, que no dejo a mis hijos y mi mujer nada material, que no dejo a mis hijos y mi mujer nada material. Escuchen, gente del Frente Amplio, funcionarios, y no me apena, me alegro que así sea, que no pido nada para ellos, pues el Estado Frente Amplio les dará lo suficiente para vivir y educarse. Tendría muchas cosas que decirte a ti y a nuestro pueblo, pero siento que son innecesarias. Las palabras no pueden expresar lo que yo quisiera y no vale la pena emborronar cuartillas. Hasta la victoria siempre, patria o muerte, te abraza con todo fervor revolucionario. Che, un hombre, un revolucionario, alguien que supo renunciar, alguien que no deja nada material, pues nuestro cuerpo, que es algo material, se lo comen los gusanos. Bien, eso necesitamos en nuestra querida Sudamérica. Eso necesitamos en nuestro querido Uruguay. No ser juguete de transnacionales, como dice el presidente. Porque si yo me considerara juguete, me voy a la mierda. O presento batalla. Como el casco que se colocó el gran Salvador Allende, elegido democráticamente y traicionado por sus camaradas de la denominada izquierda chilena, cuando se inaugura el nuevo orden mundial desde Estados Unidos y lo ponen en manos de estos dictadores militares y civiles, por Daguerre, Pinochet, Videla, cuando Salvador Allende se suicida el 11 de septiembre de 1973, se cumplió hace una semana y tanto, la toma y el bombardeo de la Casa de la Moneda y la llegada de la tremenda y sangrienta dictadura a Chile, que aún perdura porque los hijos de Pinochet siguen caminando Chile, los hijos de Videla siguen caminando Argentina y los hijos de Bordaberry siguen caminando el Uruguay. ¿Qué carajo esperan los que levantaron en armas, los que han visto desaparecidos a sus hijos, a sus padres, a sus hermanos, a sus tíos, a generaciones con ideas e ideales que hoy no existen? Hoy todo tiene valor en moneda. Hoy tiene todo valor en moda de temporada. Pobre tiempo el que vivimos, pariente, pobre tiempo. Si no vistes tal o cual, o no tienes tal o cual, o no vas a tal o cual, no eres mierda. Mundo cruel, mondo cane. Mondo cane en italiano es mundo perro, ¿no? Pero es el que nos ha tocado. Pero algo está sucediendo, ¿no? Escocia libre, independiente, los catalanes también, los gallegos, los vascos. Estamos volviendo a una edad media. Habrá feudos. ¿Quién será? O sea, el retorno a la eterna historia. Lo único que me hace pensar, ¿y cómo llegamos a esto que no recuerdo de qué manera comenzó? O tal vez recordar que Lennon, cuando hablaba, lo recuerdo a Lennon, siempre lo recuerdo. ¿Cómo se jugó Lennon? ¿No? Cuando en un momento no tenía ni ciudadanía ni británica ni yanqui, que era un peligroso. Cometió un error, vivía en Nueva York. Nueva York estuvo seguido por el FBI. Efectivamente, el gordo ese que le mandaron, ese tal Chapman, no creo que lo hizo por admiración, como dicen las crónicas históricas. Y se unió a los grupos radicales del Black Power, pidió una oportunidad a la paz, escribió una canción como Imagine. No sé si es fantástica musicalmente, pero la letra es alucinante. Imagina un mundo sin frontera, donde y todo pasa como todo ligero, ¿no? Como si vendieran el perfumito Mujica. No, paren. Este escribió esto porque lo sentía. Y creo que miles de millones sentimos lo mismo. Y eso que sentimos los miles de millones, ¿en dónde queda? Porque yo no lo regalo. Yo regalo lo que es material, pero lo que es inasible, no.
me pertenece. Yo imagino un mundo sin fronteras. Yo imagino un mundo donde, como el Che dice, no dejo nada material porque hay un Estado que protege a mis hijos. Y Cuba lo sigue demostrando, porque no exporta misiles, exporta médicos a África. La mayor cantidad de médicos sin fronteras son cubanos, los que están trabajando en África, en países donde no hay agua y hay boludos que se bañan con baldes de agua, derrochando. Y me pregunto también esto, no quiero dejar pasar, porque poco a poco, ustedes que siguen tendencias y de pronto ven a Natalia Oreiro hablando para UNICEF y a los niños, etc., ¿ustedes creen en eso? ¿Quién le paga a Natalia Oreiro? Porque gratis no lo hace, ¿no? En esas organizaciones, esas instituciones, Natalia Oreiro se manifestó en contra de los niños asesinados en Palestina, se manifestó, pariente, yo no la recuerdo. Yo recuerdo que siempre está en programas de Greenpeace, UNICEF, organizaciones de las grandes naciones, ¿no? ¿Quién la contrata? ¿Pero se manifestó por los miles de niños muertos en Palestina? ¿O la Argentina es a Luisiano Lopilato, que todo el tiempo le saca fotitos y aparecen pelotas hablando lo bien que se lleva con el blue, 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 blue? Mierda, cuánta mentira. Cuánto personaje funcional, cuánta farándula que nos sirve para un carajo, solamente para dibujar nuestro futuro, para hacer creer a los gurises y a las gurisas que están del lado de ellos. No, Natalia Oreiro es una mujer grande, pariente, es grande. Se casó con un guitarrista inútil y hace platita, no trabaja gratis, ¿eh? Miserable. Cuando está en Argentina dice, porque soy argentina, y en otro Uruguay dice, soy uruguayo. No es ni uruguaya ni argentina, es del territorio del dinero. Bueno, y ninguna pálida más. Poetry of today, here, now, all desire, all temptation, all inhibition. Y les deseo que comiencen una buena primavera. Generalmente las revoluciones se han dado en primavera. La primavera de Praga, Plim, Plum, Fer, Mayo francés, primavera. Bien, comiencen una primavera revolucionaria. Sepan qué hacer de sus vidas y háganse valer. Chao, pariente, hasta el sábado que viene. Y no me dejes colgado, no, Fred, ponelo Iggy Pop en el final, aunque me saques a mí algunas palabretas. Hasta el sábado que viene, pariente, buena primavera, las flores surgen. Chao.